Hola, estamos en Rompeviento, televisión por internet. Esto es Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera y hoy estoy con mi compañera. Eve Alcalá. Eve también es de Luchadoras. Y el día de hoy tenemos un programa muy feliz, muy alegre, porque hace unas semanas salimos a marchar a las calles de la Ciudad de México. Salimos desde el Estado de México. Y bueno, no solo aquí, sino que en más de 40 ciudades de todo el país hubieron movilizaciones para decir el 24 de abril, vivas nos queremos, y denunciar las violencias machistas, denunciar el acoso. ¿Tú cómo lo viste, Eve? Bueno, nosotros fuimos justamente como equipo de luchadoras junto con otras colectivas, nos movimos desde el Estado de México, que era uno de los propósitos justo de esta movilización, ¿no? Que no fueran dos marchas, sino una sola. Fue una marcha llena de mucha rabia colectiva organizada, pero también de mucha felicidad. Entonces estaremos haciendo un balance durante este programa con varios estados, ¿no? Varias compañeras de otros estados. Sí, justo lo que buscamos hoy juntas es poder descentralizar la mirada, ¿no? Que de pronto todo pasa, muchos medios están aquí, cubren lo de aquí, pero ¿qué pasó en los estados? Hoy vamos a hablar con compañeras en 6 estados distintos que nos van a compartir cómo estuvo la movilización nacional. Pero un día antes sucedió un evento también que marcó las redes sociales y marcó el contexto de la marcha, que fue la emergencia y el boom de este hashtag Mi Primer Acoso. Y por eso hablamos con Catalina, por Dios, Catalina Ruiz Navarro, de Estereotipas, que nos cuenta cómo surge esta idea y cómo la ven, qué significa colectivamente. Bueno, el hashtag se lanzó el sábado a las 2 de la tarde, pensando en que fuera antes de la marcha para que pudiéramos tener esta conversación en redes sociales y después tener el espacio seguro de la marcha. Nos parecía que eso era muy importante. Fue un poco un ejercicio de pasar la bola de algo que habían hecho en Brasil y traerlo a México en un momento clave, porque llevábamos 2 meses en que las mujeres estaban hablando de casos de acoso mediáticos, y entonces eso había dado valor para que muchas otras empezaran a hablar del tema, y era un momento en donde se estaban reconociendo estos tipos de acosos, donde había espacios seguros para hablar de ellos y donde se estaba viendo como socialmente aceptado que las mujeres denunciáramos. Entonces un poco fue aprovechar esa coyuntura para lanzar el hashtag. Esperábamos una buena reacción porque sabemos que todas tenemos casos de acoso, pero no nos esperábamos una reacción tan abrumadora. El hashtag el sábado, por ejemplo, llegó a tener 420 tweets por hora y además se esparció por toda Latinoamérica, por lo menos toda la América hispanohablante y otros países por fuera de la región. Y esto fue muy importante, tuvo, por ejemplo, un impacto incluso en Colombia. Entre las tendencias que encontramos es que el primer acoso ocurre a edad muy temprana. En Brasil la edad promedio fue 9 años. Yo me atrevo a pensar que la edad promedio en Latinoamérica son los 7 años, y es una de las conclusiones a las que nos lleva es que es que nosotros llamamos pedofilia, como si fuera un desorden raro mental, en realidad puede no ser tanto. La mayoría del acoso sucede porque pueden acosarte, porque es un ejercicio de poder, de imponer su voluntad sobre la tuya. Y esto, por supuesto, es más fácil de hacer en las niñas. Y además, desde niñas nos están enseñando a callarnos estas experiencias. Entonces, el gran efecto reivindicador que tiene es que, a pesar de que nos han dicho durante años que nos callemos de una manera u otra, o porque somos locas, o porque somos exageradas, o porque eso es mentira, o porque es muy sensible, en el momento en que todas empezamos a decirlo, deja de ser una locura de una sola, sino la voz de todas. En el momento en que tú escuchas las experiencias de otras mujeres, también te reconoces en esas experiencias, y eso te da herramientas para reconocer el acoso en tu propia vida y en la de las personas a tu alrededor, y te da herramientas también para saber que lo debes rechazar. Creo que eso fue un logro muy importante, arrancar esa conversación, y además es un ejercicio de memoria y de construcción colectiva, en donde en la medida en que todos vamos contando estas historias se reivindica. Muchas de nosotras incluso nos estuvimos dando cuenta de muchos acosos que habíamos bloqueado, borrado, porque no teníamos las herramientas para reconocerlos. Esta es una construcción colectiva que crea memoria, que crea solidaridad y que ayuda a cambiar una cultura de revictimización en donde no se le crea a las víctimas. Pero si todas admitimos que todas hemos sido víctimas de acoso, esa admisión deja de hacernos inferiores, sino que nos hace más poderosos porque nos hace solidarias. Bueno, creo que de lo más importante que destaca Catalina tiene que ver justo con cómo salir de la individualización, como que todo el acoso que habíamos vivido toda la vida había estado atomizado, ¿no? Se quedaba en la experiencia personal.
y no se rompía, ¿no? Y al momento de abrirlo y colectivizarlo, fue como muy poderoso también evidenciar la magnitud, ¿no? Creo que justo eso, como al narrar nuestras experiencias, ¿no? Justamente al escuchar nuestras voces, fue un detonante bien importante para sentirnos identificadas, ¿no? Incluso aquellas mujeres que no reconocían esta violencia como tal, ¿no? Uh-huh. Al escuchar, ¿no? Que estuvo mal y que dañó y que afectó, ¿no? El cuerpo, las emociones y otro tipo de consecuencias que tienen en nuestros cuerpos, ¿no? De otras compañeras, creo que eso sirvió justo como detonante, ¿no? El poder de nuestras voces uh-huh. que detonó, ¿no? Y creo que fue coyuntural el hashtag Mi Primer Acoso con la movilización nacional contra las violencias machistas. Totalmente. Y además es esta barrera de seguridad que es muy importante destacar, que cuando todas actuamos, cuando todas hablamos uh-huh. y lo hacemos juntas, se genera un espacio seguro. Claro. Y que es al final también lo que está detrás de la marcha del 24A, ¿no? El poder de la movilización colectiva. Vamos a un corte y vamos a ver un fragmento de la cobertura que hizo Voces de Mujeres, una colectiva conformada por luchadoras, la Senda Digital y su versión es Agencia Autónoma de Comunicación, sobre la marcha en la Ciudad de México y Estado de México. Me siento contenta, llena, plena, muy orgullosa. Mucha energía, mucho poder de que las cosas se pueden. Vine porque creo que ya estuvo bueno de invisibilizar la violencia contra las mujeres. Porque creo que hemos llegado a un límite de violencia machista, patriarcal, capitalista. Porque ya estoy cansada de la violencia, del acoso sexual que vivimos todos los días. Preocupada por los feminicidios. Porque ya estoy harta de tanta violencia contra las mujeres, contra las niñas. Estoy harta de saber que hay redes de trata sexual en este país que violan niños y que se los roban a sus padres. Son las 8 o 9 de la noche, oscurece, ya nadie sale. Por eso estoy aquí. Porque soy mujer. Para cambiar el mundo. Es una marcha distinta porque se siente una vibra de compañerismo, de hermandad muy grande y muy fuerte. Una emoción muy grande de que podamos unirnos hombres y mujeres. A mí me acompaña mi hijo. Muy contenta de estar aquí junto a las compañeras. Nunca había visto tantas mujeres unidas. Todo el trabajo entre mujeres siempre es maravilloso, hay una coordinación increíble. Eso está bueno porque somos ya muchas mujeres las que estamos levantando la voz. Contra el acoso, lo primero que hice fue tomar clases de defensa personal. Dejar de tener miedo. Y hacerlo visible. Parándonos enfrente de los acosadores y diciéndoles que no está bien, que no nos gusta. No te arreglaste ni te vestiste para esa persona, sino para ti. Si vemos que a alguna otra mujer le está pasando algo, no ser indiferentes. ¡Híjole! No hay más que un par de cachetadas. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, hablando justamente de que fue una movilización a nivel nacional, nos dimos la oportunidad también de acercarnos a otras compañeras que estuvieron involucradas en la organización de marchas en diferentes estados. Platicamos con Karen Diané Padilla, que es una activista feminista del estado de Chiapas. Nos platicó justamente el por qué convocar a una marcha a nivel nacional, ¿no? Que es un fenómeno que se da a partir de redes sociales sí. y que, bueno, no esperaban la respuesta justamente en Chiapas. Nos comentaba de repente que cuando había marchas eran muy poca gente la que llegaba. Entonces, pues vamos a ver este video para ver cómo estuvo la movilización en el estado de Chiapas. Me gustaría explicarles cómo surge la idea de hacer esta movilización del 24A o de por qué convocarla. En la última semana de marzo fue una semana muy complicada para las feministas de Chiapas, pues fuimos testigas de 4 feminicidios en una semana, uno de ellos de una joven de 16 años que a las pocas horas de haber sido encontrado su cadáver, pues la imagen ya circulaba por todos los medios estatales. Sumado a eso, pues todos los debates también que se vivieron a nivel nacional, como fue el caso de Andrea Noel, en donde esta chica al denunciar el acoso, pues inmediatamente fue culpada de él en las redes sociales, ¿no? También el caso de los porquis, ¿no? Que nos dimos cuenta también de qué tan fácil pasas de ser víctima de un abuso sexual a culpable de ese abuso sexual. Y ni se diga también de la misoginia que vivimos a través de la cultura popular, como fue o cómo es avalada a través de esta cultura popular
de en el video, por ejemplo, de Gerardo Ortiz. Entonces, fue toda una suma de factores los que nos llevó a decir, hace falta algo, algo colectivo, un reclamo colectivo, ¿no?, en este sentido. Y bueno, y fue un poco seguir el ejemplo de los movimientos que hubo en Argentina y en España el año pasado. Fue así que decidimos hacer esta convocatoria. Lo que sí fue una sorpresa es que no esperábamos que tantas personas se sintieran interpeladas a salir a las calles. En el caso de Chiapas fue muy emblemático porque todas las movilizaciones que se dieron en diferentes ciudades, principalmente en las tres ciudades más, en tres de las ciudades más grandes, como son Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, pues resulta que fueron muy, muy concurridas, hubo muchísimas personas, algo que nos sorprende porque tenemos la experiencia de otras movilizaciones en donde salen muy poquitas personas y ahora no fue así. Creo que el hecho de que fuera una movilización en contra de las violencias machistas fue bueno porque pues todas hemos sido víctimas de alguna vez de una violencia machista, ¿no? A las tengamos identificadas o no. Y pues estamos muy contentas. ¿Qué es lo que sigue en Chiapas? Seguir fortaleciendo iniciativas feministas, que para nosotros es un partido político que si bien no buscamos que tenga un registro, ¿sí?, o sea, avalado desde las instituciones políticas de México, pues sí tenemos una agenda. Y pues lo que queremos es seguir impulsando esta agenda, primero a un nivel estatal, y pues seguir articulándonos con otros movimientos feministas, porque creo que si algo nos queda totalmente claro después de esta movilización es que unidas somos más fuertes, caminando en manada tenemos muchas mayores posibilidades de hacerle frente a toda esta violencia estructural que estamos sufriendo las mujeres. Y pues bueno, nosotras desde el feminismo de la gobernanza, que es lo que nos interesa, es ganar estos espacios de toma de decisión, pero desde el feminismo, de un feminismo no despolitizado, ¿sí? Como nos ha tocado ver que surgen luego muchas propuestas que se asumen feministas, pero que cuando llegan a esos espacios se desfeminizan totalmente. Pues bueno, nosotras queremos que esto no sea así. Nos importa mucho darle el espacio, este espacio de compartición a Karen, porque a Diane, porque ella fue de las iniciadoras de la iniciativa a través de redes sociales y bueno, tiene esta perspectiva como también nacional de cómo se orquestó todo. Y al final, este punto con el que cierra es súper importante, ¿no? Sí. Muchas mujeres que no se asumían como feministas necesariamente quiebran como esa barrera o ese estereotipo que existe sobre el feminismo, ¿no? Sí, justamente también otro de los retos que tuvo también la marcha de México con el Estado de México, hablando justo de grupos feministas, ¿no?, que se asumen como feministas tal cual. Pasó algo muy curioso al hablar con Dirce Navarrete, que es igual otra invitada que tuvimos para este programa. Ella es una activista feminista del Estado de México y justamente habla de la importancia de lo que una cosa principal que nos enseña, ¿no?, y que nos detona el feminismo, que es la sororidad. Creo que fue uno de los principales motivos, ¿no?, de marchar juntas como chicas de ciudad y asumir también los privilegios que tenemos al habitar y al transitar una ciudad, ¿no?, a nuestras compañeras y a nuestras hermanas que viven en el Estado de México y que diariamente, ¿no?, transitan y habitan esas calles. Entonces, justamente es muy bonito, ¿no?, todo lo que este movimiento generó para ese día, ¿no?, todos los preparativos que hubo antes, claro, durante ese día, pero también después, ¿no?, de repente por ahí nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué? Pero ya están pasando muchas cosas, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no?, que tuvimos para movernos todas hacia, claro, allá, ¿no?, para marchar desde allá, organizarse, exacto, y llegar a acuerdos, ¿no? Porque hubo feministas, bueno, grupos feministas muy distintos, ¿no?, desde posturas muy distintas, pero al final estábamos ahí marchando por una sola cosa, denunciando y visibilizando una sola cosa, ¿no? Entonces, esa fuerza que tuvimos fue impresionante. Entonces, pues vamos a ver justamente a Dirce Navarrete, que ella es activista feminista de la colectiva Las Enredadas. Considero que hay varios elementos que fueron determinantes para que desde el inicio de la organización de la movilización en el centro del país se propusiera el hecho de articular el Estado de México con el Distrito Federal. Uno de los principales es el hecho de que el Estado de México es una de las entidades con el mayor número de feminicidios y con los más altos índices de violencia contra las mujeres, donde suceden 5 desapariciones forzadas de mujeres al día, y al día de hoy hay un conteo de más de 60 feminicidios ocurridos en esta entidad, ¿no? Es decir, no estamos todavía ni a mitad de mayo y ya tenemos esta cifra tan terrible de feminicidios.
Por otro lado, también días antes de la movilización se había aprobado en el Congreso Estatal la denominada Ley Erubiel, que es una ley parecida a la Ley Bala en Puebla, que lo que busca es criminalizar la protesta social, donde entre otras cosas se aprobó el uso de armas letales en manifestaciones o en asambleas que se consideren como ilegales, lo cual dejaba en una situación de mucho riesgo a las mujeres y feministas que se movilizaran en el Estado de México. Y por otro lado, identificando el hecho de que en un estado que históricamente ha sido gobernado por el PRI, donde se ha obstaculizado la construcción de ciudadanía y donde se ha dañado muchísimo el tejido social, la movilización feminista tiene retos mucho más grandes que, por ejemplo, en el Distrito Federal. Estos tres elementos, por decir algunos, porque se discutieron muchos en la reunión donde se definió que fuera conjunta la acción, me parece como relevante mencionar. Por otro lado, había también, y frente a este contexto, tres grandes retos. El primero de ellos, que era generar articulación, es decir, cómo desde las diversas propuestas feministas, los diferentes contextos, pero las realidades y las luchas similares, podíamos articular esfuerzos, tanto las feministas mexiquenses como las de la Ciudad de México. Y esto apelando a una identificada apuesta de la lucha feminista, que es la sororidad. Es decir, cómo lograr que no se viera ni se viviera como una manifestación separada, es decir, el Estado de México por un lado y el Distrito Federal por otro lado, y que entonces en algún momento solamente se encuentran algunas y le pasan la estafeta a la otra, sino que se entendiera que era importante que como feministas del DF y del Estado de México nos movilizáramos juntas al Estado de México, que marcháramos juntas desde allá, entendiendo una problemática específica que estamos viviendo las mexiquenses en cuanto a las violencias machistas de una manera pues francamente muy terrible y peligrosa. No se terminó toda la acción y la articulación y la sororidad en el 24A, sino que ahora está el reto de seguir trabajando en conjunto, de la mano las que estamos y habitamos y transitamos el Estado de México y el Distrito Federal. Eso creo que es una de las cosas que me parecen más relevantes. ¿Cómo ahora continuamos con esta respuesta conjunta? ¿Cómo volteamos a ver las necesidades de otras compañeras y apoyamos con los recursos y los privilegios que tenemos desde la ciudad, ¿no? Y cómo también los cuestionamos, ¿no? Cómo también nos permite cuestionar nuestras propias realidades y los contextos en los cuales marchamos. Estamos en Luchadoras platicando acerca de la movilización 24A a nivel nacional. Acabamos de escuchar la experiencia en Chiapas y en Estado de México. Vamos a un corte y regresamos. Lo ideal sería la denuncia y que hubiera un seguimiento a una denuncia. Tendría que haber políticas públicas, educar desde los niños jóvenes para que sepamos que todos tenemos que respetar los cuerpos de las mujeres. Traigo a mi hijo para que él vaya aprendiendo, que respete, que se eduque. Pensé un momento abrir una página de Facebook que se llamara Sororidad, donde todas pudiéramos compartir nuestras experiencias y pues, sentirnos apoyadas. Salir a las calles y demostrar y decirle a la gente que ya estamos hartas. Eso. Pues regresamos otra vez como con esta mezcla de las imágenes de la marcha y los testimonios particulares que son súper poderosos. Y en realidad queremos regresar ahí, ¿no? Queremos regresar a la potencia y a la fuerza. Y bueno, Eve, ustedes también, junto con Anaís, otra compañera de luchadoras, hablaron con más personas.
Sí, justamente también nos dimos el tiempo de escuchar la experiencia de otras compañeras de otros estados. Platicamos con Argentina Casanova del estado de Campeche, activista y periodista feminista también, y también una colectiva de Puebla. Principalmente estos dos estados, ahorita veremos rapidísimo en el video, que algo que fue similar en ambas marchas fue justamente que creían, ¿no? Creo que no sé si pasó en varias marchas de otros estados, que creían que no iba a haber tanta convocatoria y se sorprendieron de la cantidad de gente que llegó, ¿no? Y sobre todo que pudieron reconocerse diferentes grupos de mujeres feministas, ¿no? Que están haciendo algo en todos estos estados. También platicamos con nuestra compañera Diana Flores del estado de Veracruz, de la colectiva El Aquelarre. Y bueno, también coincide justamente en esto y nos platica un poco más de las acciones que están llevando a cabo en este estado. Vayamos a verlas. Para nosotras el 24A fue un espacio de búsqueda de nuevas alianzas y nuevas compañeras que se sumaran. Hicimos una campaña un poco intensa en la medida de nuestros recursos, tanto humanos como materiales, para hacer carteles hechos a mano, dibujos, cartulinas, y de redes sociales para invitar a más chicas a participar. Y tuvo resultado porque el día de la movilización que nosotros hicimos, no hicimos marcha considerando que no hay suficiente participación, pero en este año por primera vez logramos reunir a nuevas compañeras que se interesaron, que asistieron y que estuvieron presentes y que incluso intervinieron, tomaron el micrófono, hablaron sobre sus experiencias y el acoso, cómo lo viven, y realmente tuvieron una participación muy activa en la movilización y se comprometieron. La Primavera Violeta aquí en Puebla realmente fue una experiencia y un experimento para nosotras, feministas, para diversas organizaciones que no habíamos podido articularnos anteriormente. Y bueno, fue un experimento muy enriquecedor, muy padre, muy interesante, porque pudimos vernos, pudimos reconocernos entre nosotras y pudimos crear como, pues lograr sacar esta movilización, ¿no? Formar parte de esta convocatoria. Y bueno, eso nos ha permitido también como poder ver que tenemos puntos en común y que pues podemos dar como otras estrategias, ¿no? Para hacer cosas. En general, en la marcha, pues, sí hubo bastante gente, hubieron muchísimas mujeres, digo, nos hubiera encantado que salieran más a marchar junto con nosotras, ¿no? Pero también hubo momentos dentro de la marcha de hostilidad por parte de la gente que iba circulando, porque pues sí paralizamos las calles, era la intención, ¿no? Entonces muchos automovilistas, hombres y mujeres, se pusieron muy, muy violentos, muy violentas también. De hecho, a varias compas que formaban parte de la Comisión de Seguridad, pues se le aventaban los coches, empezaban a insultarnos, ¿no? Y creo que esa fue una de las partes o las experiencias, digamos, pues que nos deja mucho que pensar, ¿no? De cómo están realmente las cosas aquí en Puebla y creo que a nivel nacional, y de cómo a mucha gente realmente pues no les interesa que nos estén matando, ¿no? Que nos estén violentando, y pues una forma de eso pues fue su misma violencia uh-huh. en esos momentos mientras nosotras marchábamos. Creemos que es una marcha histórica porque nunca habíamos salido tantas mujeres, miles de mujeres, a gritar que estamos hartas, ¿no? A gritar que estamos cansadas de esta violencia sistemática en todos los espacios, todo el tiempo, ¿no? Que logramos organizarnos, que eso es algo muy importante. Sé que las mujeres no podemos organizarnos, y claro que podemos organizarnos, y bueno, esta fue una muestra de ello, ¿no? Consideramos histórico porque, pues bueno, fue a nivel nacional, porque fue en varios estados, y porque, bueno, esto ya no lo para nadie. Nosotros participamos en la pasada marcha del 24A a favor de la vida de las mujeres y en contra de todas las violencias machistas que se viven en contra de nosotras. Fue una marcha, la verdad es que gratamente sorprendente, porque asistió mucha gente, muchas mujeres, muchas niñas, adolescentes, mujeres ya mayores, alguno que otro compañero, pero bastante, bueno, se puede decir solidario, sin ánimos de protagonismo ni nada de esto.
y se vivió con mucha alegría, sin embargo también se sentía mucho pues enojo, rabia. El motivo que nos convocaba era alzar la voz como fuera la movilización nacional en contra de todas las violencias. Nosotras como colectivo particularmente enfatizamos nuestro comunicado sobre el acoso sexual hacia las mujeres. Nos han llegado algunos casos ya como colectivo establecido últimamente de una compañera estudiante que fue agredida en la calle aquí en pleno centro de la ciudad de Jalapa por un tipo. Cuando ella reacciona, él la golpea, le fractura unos dientes. Y hace unos días nos acabamos de enterar que una otra compañera, también estudiante, fue degollada por su novio. Ella ha vivido de milagro. Entonces, pues estos son los temas que nos hacen salir a manifestarnos, pero sobre todo trabajar en contra de, pues, de todas las violencias hacia las mujeres. Justo queremos terminar hablando de algo que nos han preguntado todo el tiempo, que es ¿qué sigue?, ¿no? Como si no hubiera cambios que ya se están materializando. Y sobre eso platicamos con Minerva Valenzuela, activista de la Ciudad de México. Vamos a escucharla. Pues a mí de inicio la pregunta, ¿a poco se va a quedar solo en la marcha y ya? Me parece que claro que no, que esa pregunta ni siquiera está observando, ¿no? Es una pregunta que a mí me han hecho mucho. ¿A poco se va a quedar solo ahí? Pues mira a tu alrededor y verás que ya están pasando cosas. Claro que no se va a quedar solo ahí. Seguramente entre nosotras nos seguiremos organizando para acciones muy concretas, pero incluso si no lo hiciéramos, por lo menos el tema de la marcha ya se llevó a la sobremesa de las casas de las, no sé, 5,000 o 6,000 o el número que sea de personas que estuvimos ahí. Ya está sonando en medios. Hay mucha gente denunciando en redes. Es decir, aunque quisiéramos, no se puede quedar en la marcha y ya. Porque para muchas mujeres, por ejemplo, a diferencia de la marcha de las putas, que ya vamos a cumplir 5 años de que eso pasó, hay muchas mujeres que nunca habían participado en un encuentro con otras mujeres de ese tamaño, muchas mujeres que no se habían preguntado si el acoso en la calle es violencia o no, y ahorita rompió un despertar para cada quien en distinto modo y en distinto nivel. Una vez que ves algunas cosas, ya no hay marcha atrás. Entonces, es imposible que no siga nada simplemente porque ahí estabas... por primera vez salieron a las calles a decir, ah, yo tengo derecho a caminar segura y no lo había pensado. Eso ya es para que, claro que no es la marcha y ya, viene todo lo que viene por años. Así el balance nacional de la marcha movilización contra las violencias machistas. Muchas gracias por sintonizar, luchadoras. Una movilización fuerte, potente, ante un contexto tremendo. Vamos a seguir trabajando. Gracias, Eve. No, gracias a ti. Juntas somos más fuertes, chicas. Recuérdenlo. Quédense en Rompeviento. Chao.